el día que nosotros nos acercábamos a Yabrán, empezaban a explotar los teléfonos desde la custodia de Yabrán, que estaba en un departamento de donde nos estaba mirando, con la comisaría de Pinamar, con Yabrán y con Preyeso y los Horneros. Y era una especie de juego de gato y el ratón, o sea, así como ellos lo seguían, nos estaban siguiendo a ellos. No pasaba eso cuando nosotros estábamos haciendo la nota de la policía. Pasaba cuando nosotros nos acercábamos a Yabrán. Y a partir del crimen, se cortan todos los llamados. A partir del crimen, nadie más habla.